Vamos a empezar con este curso de filtros y grupos, vamos a empezar a ver cómo trabajar con los filtros, con los grupos, para qué nos pueden servir, ¿no? Y además cómo se configuran. En principio, para acceder a filtros y grupos tenemos dos posibilidades. Tenemos acá arriba el menú general, vamos a ver que si hacemos clic acá, tenemos acá los filtros y tenemos también los grupos de contactos y de empresas. Podemos acceder desde acá o también en la izquierda, ¿no? La barra lateral que está acá, la opción general. Si le hacemos un clic, vamos a ver que se despliegan estas opciones y vamos a encontrar las mismas. Tenemos acá los filtros, tenemos los grupos de contactos, grupos de empresas. Son distintas formas de acceder, pero es lo mismo, ¿no? La opción, una vez que ingresamos, se trabaja de la misma manera. En principio, bueno, vamos a ingresar a los grupos. Entonces, cuando ingresamos, perdón, a los filtros. Cuando ingresamos a los filtros, vamos a ver esta ventanita que nos permite buscar filtros por usuarios, ¿no? Porque puede, digamos, cada usuario puede dar de alta sus propios filtros y además nosotros podríamos usar filtros que dio de alta a otro usuario. ¿No? Yo podría ver los filtros que dio de alta Hernán y utilizarlos, o seguimos trabajando con el usuario Gabriela, ¿no? Que es el usuario que usamos en este caso, porque es el usuario, digamos, que se encarga de la administración de contactos, empresas, ¿no? Entonces lo que hacemos desde este lugar, cuando ingresamos a los filtros, botón derecho, nuevo, ¿no? Y lo damos de alta. Esta es la ventana que tenemos para empezar a configurar el filtro, que básicamente el filtro es para que nosotros, cuando hagamos listados de empresas, por ejemplo, veamos solamente de las que cumplan con la condición del filtro. Puede ser que a lo mejor nosotros tenemos empresas, vamos a cancelar esto un segundito, que son clientes, que son proveedores, no tenemos distintas clasificaciones, ¿no? Yo en este caso busco las empresas, la base demo, tengo todas estas, y acá tenemos filtros ya directamente en pantalla, ¿no? Acá arriba tenemos filtros para ver solamente los clientes, ¿no? Yo busco de nuevo, tengo 32, para ver solamente proveedores, busco de nuevo, tengo solamente 9. Dentro, digamos, de estos tipos de empresas, clientes, tengo también subtipos. Cliente activo, cliente inactivo, o podría ser un proveedor, que a lo mejor el subtipo sea despachante o exterior. Estos son filtros, digamos, que ya tenemos en pantalla, pero a lo mejor, si necesitamos un filtro un poco más complejo, o de alguna manera filtrar por otro dato que no tenemos en pantalla directamente, porque acá lo único que vamos a ver es esto, tipo de empresa y subtipo, ¿no? Entonces, para eso podemos utilizar los filtros, ¿no? Es la herramienta que estábamos viendo recién. Entonces vamos acá, general, filtros, botón derecho, nuevo, y lo damos de alta. Le tenemos que asignar algún nombre. Esto del nombre es necesario, ¿no? Es simplemente para poder diferenciar un filtro del otro, para saber, digamos, de qué se trata. Vamos a poner, por ejemplo, empresas de Argentina. ¿No? Para empezar, digamos, con un filtro sencillo. Entonces lo que hacemos después es configurar el filtro. Empezamos a tomar cualquiera de los campos que tenemos disponibles, que son todos los que tenemos acá, porque podríamos tomar de empresas el nombre de la empresa, o la calificación, o la fuente, o el sitio web, o si está bloqueada o no está bloqueada, el custom ID. Estos son códigos internos que a lo mejor, si no los trabajamos, los podemos dejar de lado. La razón social, el quit. Hay un montón de campos disponibles. O incluso podemos filtrar por las solapas de detalles, ¿no? Si las tenemos configuradas, podemos tomar alguno de esos datos para filtrar también. O datos, bueno, datos que estén cargados en los campos info, o también datos de los contactos de esas empresas. ¿No? Tenemos la posibilidad de tomar datos de muchos lugares, incluso también del historial, de las actividades, de serializados, de contratos, digamos, hay muchos campos disponibles. Yo en este caso, si quiero ver o armar un filtro para ver solamente empresas de Argentina, podría tomar de empresas, vamos a buscar un poco más abajo, está el país, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tomo este campo, y después hago una condición, que contenga o no contenga, comience con, esto va a depender siempre de lo que estemos armando, ¿no? Vamos a decirle, por ejemplo, que contenga Argentina, ¿no? Una vez que tenemos la condición, la insertamos. Vamos acá a insertar y se va a agregar acá abajo. Este dato que nosotros cargamos en este lugar, no hace falta, digamos, que esté, que respete mayúsculas, minúsculas, los acentos. Yo esto lo podría haber cargado en minúsculas, ¿no? Argentina. Y se va a tomar igual, ¿no? Digamos que mayúsculas, minúsculas o los acentos, no hay que preocuparse porque sea exactamente igual, porque igual se va a tomar, ¿no? No va a pasar nada. Inserto la condición, vamos a ver que se agrega acá abajo, y tenemos la posibilidad de ver en la vista previa si se hizo bien, ¿no? Yo cuando ingreso acá en vista previa, vamos a ver acá, que sale esta ventana, que me está mostrando el resultado de ese filtro, ¿no? En este caso, digamos, estaría viendo todas las empresas que son de Argentina. En la vista previa tenemos varias formas de visualizarlo, ¿no? Una vista simple, una vista completa, ¿no? Que trae más columnas, básicamente. Ver solamente empresas, o ver por contactos. Son distintas formas de verlo, ¿no? Pero son
digamos, siempre con lo mismo, con la vista previa de lo que es este filtro, más que nada para controlar y ver si está bien hecho, si tenemos que a lo mejor modificar algo, simplemente eso. Una vez que tenemos este filtro armado, este es muy sencillo, no es el primero que estamos viendo, podemos aceptar y ya va a estar, digamos, creado, ¿no? Digamos, cuando empecemos a buscar filtros, este que dimos de alta para Gabriela ya, digamos, ya está guardado. Entonces lo que podemos hacer con los filtros es seleccionarlos ahora, ¿no? Una vez que están creados. Le voy a seleccionar o le hago doble clic, lo mismo. Y vamos a ver que abajo de todo nos figura el nombre del filtro, ¿no? Empresas de Argentina. Siempre que nosotros tengamos el nombre acá abajo, quiere decir que el filtro está activado, ¿no? Porque este es el icono que vemos acá, el icono de los filtros. Si esto, digamos, vamos acá a eliminarlo, botón derecho. Si esto está en blanco, es porque no tenemos un filtro que esté trabajando en ese momento. Pero si nosotros aplicamos el filtro, vamos a ver que figura el nombre, justamente, ¿no? Siempre que veamos el nombre ahí es porque el filtro está trabajando. Entonces, a partir de ese momento, cuando yo empiezo a hacer la búsqueda de empresas, yo en este caso tengo 93 empresas, cuando busque otra vez, vamos a ver que ahora tengo 86, ¿no? El listado ahora cambió, justamente porque se está filtrando por ese dato. Digamos, en realidad se está filtrando por el que hablamos recién, ¿no? Para ver solamente empresas de Argentina. Entonces, cuando vamos a ver las empresas, vamos a ver que todas tienen el mismo país, ¿no? Justamente porque esa es la condición que nosotros le cargamos. Entonces, digamos, esto es lo que permite de alguna manera que si nosotros queremos trabajar solamente con algún grupo de empresas determinada, ¿no? Queremos hacer a lo mejor un correo, un envío de correo masivo solamente para empresas de Argentina, o solamente para empresas de zona norte, o solamente para empresas que trabajan en determinada industria, o lo que sea, podemos armar el filtro primero, para después trabajar solamente con esas empresas. Y cuando queremos volver a ver todo el listado completo, al filtro que tenemos acá abajo que está trabajando, le hacemos botón derecho y lo eliminamos, ¿no? Esto de eliminar no elimina el filtro, ¿no? Digamos, lo que estaría haciendo es removerlo para que yo no esté trabajando, para que no tenga efecto, ¿no? Tengo 86 empresas, busco de nuevo y volvimos a las 93, justamente porque el filtro ya no está trabajando. Acá abajo de todo, que tenemos este icono del filtro, esto, bueno, me faltó mencionarlo, si le hacemos doble clic, también nos abre la ventana de filtros, ¿no? Digamos que sería otra forma más de acceder también. Botón derecho, vamos a dar de alta uno nuevo. Nosotros podemos tomar una condición, ¿no? Que tengamos tomando cualquiera de estos campos, o pueden ser varias condiciones. Yo podría decir, por ejemplo, que quiero, hagamos otro filtro, ¿no? Quiero trabajar con las empresas que son de Argentina, vamos a poner todo en minúscula, ¿no? Argentina, para que veamos que en realidad lo toman también. Y después acá abajo tenemos algunas posibilidades. Podemos usar el I, podemos usar el O, podemos trabajar con paréntesis también. Y eso simplemente es para que tengamos la posibilidad de que se cumplan dos condiciones o que se cumpla una o la otra, ¿no? Para que me traiga a esa empresa, para que la veamos. Yo podría decir que quiero ver empresas que son de Argentina, agrego el I, y que además, vamos a poner acá, vamos a buscar de empresas, sí, de empresas también, pero la provincia, ¿no? Que sea Buenos Aires. Por ejemplo, ¿no? Inserto esta segunda condición. Ahora tengo dos. Tengo una condición para ver empresas que son del país Argentina y que además la provincia es Buenos Aires. Cuando voy a la vista previa, de nuevo, voy a ver solamente todas las empresas que cumplen con esa condición, que son de Argentina y que además son de Buenos Aires, ¿no? Esto puedo cerrarlo. Vamos a poner acá algún nombre, ¿no? Empresas de Buenos Aires, por ejemplo. Acepto. Y ya tengo un segundo filtro. Ahora puedo trabajar con cualquiera de los dos. Puedo seleccionar este segundo filtro. Vamos a ver que queda seleccionado. Cuando hago la búsqueda, vamos a ver que ahora el listado se reduce porque tenemos solamente las empresas que cumplen con esas dos condiciones. Hay que tener en cuenta también lo siguiente. Cuando yo ahora voy buscando empresas, vamos a ver que algunas dicen Buenos Aires, porque está bien, esa es la condición del filtro, ¿no? Digamos, país Argentina y provincia de Buenos Aires. Y otras, figuran como capital federal, ¿no? Sin embargo, el filtro que nosotros elegimos era, o el que dimos de alta, era para que la provincia sea Buenos Aires. Entonces, hay que tener en cuenta con las direcciones que puede pasar que a lo mejor nosotros filtramos y después vemos que no cumple, ¿no? En realidad vemos que en pantalla que me están mostrando otra cosa. Eso es por lo siguiente. Puede ser que la empresa tenga muchas direcciones, más de una. Entonces, con que una de las direcciones cumpla con esa condición, la va a mostrar, ¿no? En este caso, por ejemplo, Vaca Platina, que es la empresa acá de la base demo, figura con país Argentina y provincia capital federal, ¿no?
Pero acá arriba lo que vemos es la cantidad de direcciones que tiene. Esta empresa tiene cargada 4 direcciones. Si yo voy acá a buscar y ver cuáles son, fíjense que tengo 3 de Capital y una de Buenos Aires. Entonces, esta empresa se muestra justamente porque una de las direcciones cumple con la condición. Es de Argentina y provincia de Buenos Aires. Va a pasar con cualquiera de las demás que yo seleccione. Esta es de Buenos Aires, esta figura como Capital Federal, tiene 19 direcciones cargadas. Entonces, alguna de las direcciones seguramente tiene Buenos Aires como provincia, ¿no? Por eso es que en pantalla a lo mejor vemos otra cosa, pero eso es porque está seleccionada otra dirección, ¿no? Por eso es que a veces si queremos controlar y ver si está bien hecho, y pensamos que a lo mejor no está bien, tenemos que ver la cantidad de direcciones. Porque si alguna de esas cumple con la condición, ya la vamos a ver. Y así podemos armar cualquier cantidad de filtros, ¿no? Podemos decir, por ejemplo, en vez del I, usar el O. Vamos a poner, por ejemplo, estos son ejemplos sencillos, ¿no? Pero la forma de armar los filtros son siempre la misma. Podría decir, por ejemplo, que yo quiero un filtro para trabajar con empresas donde el país contiene este dato, Uruguay, por ejemplo. En este caso inserto el O, o que también sean de México, ¿no? Para ver solamente empresas de estos dos países. Vamos a sacar la vista previa, tengo solamente 5, son todas las que cumplen con esta condición. Vamos a aceptar así como está, selecciono empresas del exterior. Cuando hago la búsqueda de nuevo, vamos a ver que todas las que veo son solamente las que figuran como país Uruguay o país México, ¿no? Porque ese es el filtro que yo armé. Y en el filtro, yo México lo puse sin el acento. Fíjense que las empresas que me están mostrando están cargadas con acento, ¿no? Por eso es que acá, si se carga con mayúscula, minúscula, o con acento, sin acento, cuando armemos el filtro, no va a importar, digamos, que lo tenga o no lo tenga. Digamos que en ese caso no hace falta que esté exactamente igual, ¿no? En el filtro. Esto, digamos, lo que permite, por un lado, es trabajar solamente con estas empresas, ¿no? Ahora, cuando estoy en el módulo de empresas, veo solamente las empresas de ese tipo. Cuando me voy al módulo de contactos, y hago la búsqueda de contactos, voy a ver solamente contactos de esas empresas. Fíjense que en el caso de los contactos también me está afectando el filtro. Yo con este usuario tengo pocos módulos, no tengo empresas, contactos, correo, calendario, porque este es un usuario que trabaja solamente con estos módulos, ¿no? Pero vamos a suponer que yo ingreso con otro usuario, vamos a suponer, por ejemplo, Jorge, que trabaja en facturación. Si nosotros armamos el filtro de la misma manera, ese filtro también va a afectar facturación, va a afectar compras. Fíjense, por ejemplo, en este caso, el filtro no está seleccionado. No vamos acá a buscar y seleccionarlo. De Jorge no, buscamos de Gabriela, ¿no? Los filtros que vimos de alta recién. Buscamos acá empresas de Buenos Aires, por ejemplo. O del exterior, no sé si tengo, pero vamos a trabajar con esto. Entonces ponemos, por ejemplo, facturación de todos los días, pero con este filtro, trabajando con empresas del exterior. Cuando yo haga la búsqueda de facturas, vamos a ver que todas las que voy a ver son solamente facturas de empresas que son de Uruguay o de México. Porque ese es el filtro que armamos de empresas del exterior. Si yo esto lo modifico, digo, bueno, ahora quiero trabajar con empresas de Buenos Aires, como ve. Y fíjense que no tengo otros filtros. Acá tengo para ver facturas de todos los días, cualquier tipo de factura, de todos los estados. No estoy filtrando por nada en el módulo, ¿no? Pero tengo este filtro acá abajo. Hago la búsqueda otra vez. Fíjense que era listado, es un poco más amplio, ¿no? Tengo 58 registros, porque estas son todas las facturas que se generaron a empresas de Buenos Aires, ¿no? Tengo 56. Y yo esto lo remuevo, vamos a eliminarlo, y busco otra vez, ¿no? Sin filtros de nada. Fíjense que ahora tengo 253 registros, porque no estoy filtrando por nada. Digamos que este filtro, que nosotros en principio a lo mejor lo podemos trabajar con las empresas, se va a extender a otros módulos, ¿no? En empresas, en contactos, en facturación. No, digamos, no es un filtro que trabaja en forma global en todo el sistema. No hay algunos módulos que no van a estar afectados por este filtro. Pero en varios módulos sí. Entonces, lo podemos armar no solamente para trabajar desde el módulo de empresa, sino que también a lo mejor para facturación, para compras. No hay varios módulos donde este filtro va a estar trabajando. Y cuando nosotros queremos que ese filtro no trabaje más, simplemente botón derecho y lo eliminamos, ¿no? Si nosotros queremos realmente eliminarlo, digamos, que no exista más, ingresamos en la opción de filtros y desde acá lo eliminamos. ¿No? Digamos, directamente lo podemos ya dar de baja para que directamente no figure más. También se pueden modificar, acá podríamos cambiar condiciones. Siempre que tenemos algo ingresado, en cualquiera de estas líneas, ¿no? Podemos, por ejemplo, seleccionar, corresponda, y eliminarlo con esta X, fíjense con esta cruz,
el O me lo eliminó, los paréntesis también, ¿no? Con la X lo puedo eliminar, vamos a, después los puedo agregar a mano, ¿no? Y también seleccionando alguna de estas líneas, con estas flechas de arriba y para abajo, los puedo mover de lugar. Puedo moverlo para arriba, puedo moverlo para abajo, digamos que nosotros podemos ir acomodándolo, el filtro, digamos, para que nos quede bien armado, o en todo caso limpiamos esta opción y dejamos todo en blanco para volver a configurar, ¿no? Pero digamos, es bastante sencillo. Acá simplemente lo que hacemos es elegir las condiciones, utilizar, digamos, los campos que queremos tomar, el dato, insertamos las condiciones, tenemos la vista previa para ver si está bien, y ya podemos aceptar para que se guarde. Entonces, cuando busquemos nuestros filtros, ya van a estar, digamos, listos para usar. Después los podemos, bueno, eliminar, les podemos cambiar el nombre, lo podemos copiar también, ¿no? Si queremos que a lo mejor este filtro se duplique, porque a lo mejor queremos, digamos, mantener este filtro y copiarlo para generar uno similar, ¿no? Que tenga alguna modificación. Entonces, para no hacer todo de nuevo, yo lo que hago es copiarlo y agregarle lo que le falte, ¿no? Digamos, si hay alguna posibilidad. También lo podemos convertir a un grupo, que esto de los grupos, ahora vamos a ver cómo se trabajan, ¿no? Antes de llegar a eso, vamos a dejarlo de lado por ahora. Después está la vista previa, se puede exportar. Pero básicamente, una vez que los damos de alta, se quedan guardados. Y también, bueno, los demás filtros de los demás usuarios los tenemos disponibles, porque a lo mejor, si hay muchos usuarios que necesitan filtrar lo mismo, no va a hacer falta que cada uno de los usuarios dé de alta su propio filtro, ¿no? Digamos que lo puede generar uno solo y después los demás lo pueden seleccionar directamente. Acá tengo filtros de Hernán, de Ángel, de Jorge, de Oscar, digamos, de Daniel, qué sé yo, digamos, tengo muchos usuarios distintos, y ya nos quedan guardados, ¿no? A menos que lo eliminemos. Entonces, por un lado, tenemos la posibilidad de trabajar con filtros. Hay que tener en cuenta que si nosotros aplicamos un filtro, vamos a cerrar sesión y volvemos acá con Gabriela, como estábamos recién. Ahí estamos, empresas, y aplicamos un filtro. Decimos, bueno, empresas del exterior, hago la búsqueda, tengo solamente estas empresas porque son asuntos que son del exterior. Si nosotros cerramos sesión, ¿no? Teníamos ese filtro y nos desconectamos de táctica. Después, cuando volvemos a ingresar, el filtro no va a estar trabajando otra vez. Digamos que cuando nosotros salimos y volvemos a ingresar, el filtro deja de trabajar, ¿no? Fíjense que acá no figura más. Eso es para tener en cuenta, ¿no? Porque a lo mejor si nosotros estamos filtrando, después salimos y volvemos a ingresar y seguimos trabajando, como siempre, tenemos que tener en cuenta que ese filtro no va a estar trabajando, a menos que lo volvamos a aplicar, ¿no? A menos que nosotros volvamos a seleccionarlo y que ya nos quede en pantalla, ¿no? En este caso ya va a estar filtrando. Pero si no, cuando salimos e ingresamos, el filtro ya no va a estar trabajando. Vamos a eliminarlo. Y después lo que tenemos son los grupos. Que los grupos pueden ser de contactos o de empresas, ¿no? Digamos, la forma de trabajarlo es bastante similar. Ahora vamos a ver cómo sería. Para acceder también, ¿no? Es bastante similar. Podemos ingresar desde acá arriba, en general. Acá tenemos grupos de contactos, grupos de empresas. Podemos hacer clic en general, pero en la barra lateral, que tenemos acá a la izquierda. General, se despliega este menú. Y acá tenemos grupos de contactos, grupos de empresas. Y acá abajo de todo, donde tendríamos el filtro, más a la izquierda, tenemos el grupo de contactos y los grupos de empresas, ¿no? Si yo hago un doble clic en este icono, se abre la ventana de los grupos de contactos. Si hago doble clic el grupo de empresas en este otro icono, se abre esta otra ventana. Son distintas formas de acceder, pero después, bueno, la forma de trabajarla es la misma. Entonces ingresamos primero en grupos de contactos, esta opción que está acá. Acá también tenemos la posibilidad de dar grupos de contactos que haya creado Gabriela, o que haya creado Hernán, o que haya creado determinado usuario, o todos. Bueno, acá va a pasar lo mismo. Podemos tener varios grupos de contactos o de empresas, guardarlos, ¿no? Y que no estén en el sistema, ¿no? Para el usuario que los dio de alta. De Gabriela tenemos uno solo. La idea es que nosotros, con los grupos, podemos agrupar contactos, ¿no? En este caso que estamos, ¿no? Justamente con grupos de contactos. De cualquier empresa. Podemos tomar de una empresa que tiene 20 contactos, solamente 5, y agregarlos a este grupo, y trabajar solamente con esos. O podríamos tomar contactos de distintas empresas, no todos los contactos, sino a lo mejor algún contacto de esta empresa, un contacto de la otra, que nosotros elegimos, ¿no? Qué contacto lo vamos a agregar. Porque eso lo que permite, por un lado, es agruparlo, ¿no? Decir, bueno, este grupo que está acá seleccionado, ¿no? De clientes comerciales, tiene todos estos contactos. Entonces, por un lado tenemos los contactos agrupados, pero además podemos ver todas las actividades pendientes que tenemos solamente con este grupo. No las actividades pendientes que tenemos con toda la empresa completa o con todas las empresas, sino las actividades pendientes de los contactos que agregamos al grupo. O todas las actividades del historial, ¿no? Actividades que ya se completaron.
también se pueden agregar notas, lo que nosotros queramos, una nota simplemente es alguna aclaración, algún texto, algo que nosotros queramos agregar, lo podemos ingresar como nota, y siempre la nota deja un registro del usuario que ingresó la nota y el momento en que lo hizo, la fecha y la hora. Y las notas después se pueden editar, se pueden modificar, se pueden agregar más notas, lo que nosotros queramos, ¿no? Si tenemos a lo mejor un grupo de contactos o empresas que trabajan varios usuarios de táctica, no solamente Gabriela, a lo mejor lo trabaja Gabriela y otro usuario más, y necesitamos agregar algún tipo de aclaración o nota, lo que sea, lo podemos hacer de esta manera, porque el sistema automáticamente ya deja registrado quién es esa información, no va a hacer falta aclararlo, ¿no? Por eso, bueno, va a depender de si lo necesitamos o si no, o de cómo lo queramos trabajar. Básicamente, lo primero que tenemos que hacer, cuando ingresamos a los grupos de contacto, en este caso, botón derecho, y damos de alta un grupo nuevo. Acá le damos algún nombre. Vamos a decir, por ejemplo, este es el grupo de los técnicos, ¿no? Por dar algún ejemplo. Se puede ingresar alguna descripción, se puede ingresar alguna nota también, para este grupo en particular, ¿no? Si no ingresamos descripción no pasa nada, ¿no? Digamos, no es un dato necesario. Entonces tengo gerentes comerciales que ya tienen algunos contactos y tengo técnicos que no está vacío en principio porque no agregamos nada. Nosotros podemos agregarlo de esta manera, botón derecho y vamos agregando directamente de este lugar. Donde acá buscamos cuál es el contacto, decimos, bueno, tenemos este contacto, vamos a buscar acá, de la empresa C, que es un técnico, no sé por qué era. Podemos aceptar y ya se agrega al grupo, ¿no? Entonces ahora tengo el contacto agregado, tengo todas las actividades pendientes con ese contacto, porque es el único que está agregado por el momento, todas las actividades del historial que ya se realizaron con ese contacto, ¿no? Y lo mismo para todos los que vas agregando. Vamos a ver que además de ingresar, digamos, cuál es el contacto, podemos ingresar algún rol, algún tipo determinado, ¿no? Esta es información que la podemos parametrizar como queramos, ¿no? Este listado que yo tengo acá es un listado que tenemos como ejemplo, ¿no? Acá en la base demo, pero en realidad podemos dar de alta distintos roles, modificar los que están, eliminarlos. Lo mismo para ingresar algún tipo, alguna influencia, modo de respuesta, estrategia, importancia. Estos son todos campos adicionales que tenemos disponibles para ingresar cualquier tipo de información, ¿no? Si a lo mejor la necesitamos, pero si no hace falta, podemos dejarlo en blanco. Digamos, no hace falta completar todo. Entonces se pueden agregar directamente desde el grupo, o si no, yo puedo volver al listado de las empresas, ¿no? Este que teníamos acá, hacer botón derecho sobre la empresa, ¿no? Y utilizar la opción de agregar a grupo. Ahí está. Y acá me da la posibilidad de elegir, ¿no? Si es grupo de empresas, si es grupo de contactos, recién estábamos trabajando con contactos, vamos a esta opción, y elegimos a qué grupo. Grupo de técnicos, por ejemplo. Yo lo selecciono, operación realizada. Entonces, si yo agrego la empresa, lo que se va a agregar al grupo son todos los contactos de esa empresa. ¿No? Fíjense que yo ahora vuelvo acá a los grupos de contactos, acá los técnicos, y fíjense que se agregaron todos los contactos de la empresa porque yo seleccioné la empresa, ¿no? Pero este es un grupo de contactos, por eso es que se agregaron todos los contactos de esa empresa. Entonces podemos hacerlo por empresas o por contactos, ¿no? Vamos a ver acá al listado. Si yo, digamos, agrego la empresa, se van a agregar todos los contactos. Y si yo lo hago directamente sobre el contacto, botón derecho, agregar al grupo, se va a agregar solamente ese contacto, ¿no? Agregué solamente a Javier Veloso y Canal B. Entonces, cuando volvemos al grupo de contactos, vamos a ver que se agregó solamente Javier Veloso de Canal B. Y para este grupo, bueno, lo mismo, ¿no? Tengo la posibilidad de ver todas las actividades pendientes solamente con los contactos de este grupo, las actividades del historial. Este grupo puede modificarse, ¿no? Yo puedo eliminar alguno que a lo mejor se agregó por error o que a lo mejor ya no corresponde que esté más. Puedo agregar contactos más adelante. La idea es que nosotros de esta manera podemos trabajar solamente con esos contactos, ¿no? Con ese grupo de contactos determinado. Y además, estos grupos de empresas o de contactos también se pueden utilizar como filtros, ¿no? Nosotros cuando ingresamos a la opción de grupos tenemos esta ventana, ¿no? Donde vemos cuáles son los grupos, donde vemos cuáles son los contactos que pertenecen a ese grupo, actividades pendientes. Vemos todo, digamos, los contactos que pertenecen, ¿no?, al grupo. Ahora, si nosotros volvemos, por ejemplo, acá a empresa, y lo seleccionamos de acá abajo, ¿no? Acá abajo tenemos estos iconos, ¿no? De filtro, que vimos antes. Después tengo grupo de contactos y grupos de empresas. Si yo lo selecciono desde este lugar, busco acá técnicos, por ejemplo, fíjense que me lo agrega
de la misma manera que me agregaba el filtro. Y si nosotros lo agregamos de esta manera, cuando hagamos la búsqueda de empresas, vamos a ver solamente empresas que sean de los contactos que agregamos. Fíjense, por ejemplo, que de Canal A tengo estos tres contactos porque son los únicos tres que están agregados a ese grupo. Y Canal B tengo solamente un contacto, en realidad veo solamente un contacto. Esta empresa tenía cuatro contactos, pero hay uno solo que está agregado a ese grupo. Por eso es que ahora cuando yo utilizo este grupo y hago la búsqueda de empresas, voy a ver solamente ese contacto. Lo mismo para empresa C. Veo solamente este contacto porque es el único que agregué a ese grupo. ¿No? Digamos que este grupo también lo podemos tomar como un filtro. Podemos combinar, ¿no? Yo podría decir, bueno, quiero ver todos los contactos que son técnicos, pero además que pertenecen a empresas que son de Buenos Aires. Fíjense que ahora tengo el filtro y tengo un grupo que están trabajando al mismo tiempo. Cuando hago la búsqueda de empresas, voy a ver solamente las empresas que cumplen con estas dos condiciones, que sean de Buenos Aires y que además los contactos sean técnicos. En este caso, como no tengo, no veo nada, ¿no? Fíjense que el listado no me está trayendo nada. Vamos a modificar, por ejemplo, por gerentes comerciales. A ver si... Ahí está. En este caso yo veo todas estas empresas, porque todas son de Buenos Aires, ¿no? Porque ese es el filtro que yo tengo seleccionado. En esta figura capital federal, pero tiene una dirección de Buenos Aires. Entonces, nos estamos dando por eso. Pero en principio tengo todas estas empresas que son de Buenos Aires y los contactos que veo de cada empresa son todos gerentes comerciales, justamente porque ese es el otro filtro que tengo, en realidad, el grupo, ¿no? Que tengo seleccionado y que está trabajando como filtro. Por eso es que de todas estas empresas podría ser que a lo mejor tengan más contactos, que no tengan solamente dos, por ejemplo, esta que está seleccionada. Pero veo solamente dos porque los contactos que quiero ver son solamente los que pertenecen a este grupo. Está bien, digamos que lo podemos tomar como filtro al mismo tiempo. Por eso es que nosotros cuando vamos a eliminar el grupo y acá el filtro también. Por eso es que nosotros cuando armamos filtros, vamos acá a armar un filtro nuevo y vamos a dar cuenta que hacemos lo mismo, ¿no? Buscamos acá contactos que sean técnicos. Entonces buscamos acá de contactos el cargo que contenga este dato técnico, ¿no? Insertamos la condición. En este caso lo que estamos haciendo es dar data a un filtro, ¿no? Vamos acá a la vista previa, vamos a ver, bueno, acá vemos que tengo, todos estas empresas, tengo también todos estos contactos que cumplen con esa condición, ¿no? Que figuran con este cargo técnico, puedo aceptar, y tengo este filtro. Pero fíjense que del filtro tengo la posibilidad de convertirlo en un grupo, ¿no? Porque de esta manera, si yo quiero un grupo para, de alguna manera, agrupar todos los contactos que son técnicos o que tengan alguna otra condición o lo que nosotros queramos, que a lo mejor nos resulta más fácil armar el filtro primero, podemos hacerlo de esa manera. Armamos el filtro y después lo convertimos a un grupo. ¿No? Decimos que sí, se realizó con éxito, entonces se va a dar de alta un grupo que va a ser solamente de todos los contactos que tienen el cargo de técnico. ¿Está bien? Digamos que la idea es que nosotros, acá bueno, tengo dos porque en realidad el anterior se dimos de alta primero, ¿no? Podemos eliminarlo. Ahí está, trabajamos con técnicos. Ahora vamos a ver solamente contactos que tienen ese cargo. Incluso si vamos al módulo de contactos, vamos a ver que el filtro, digamos, en realidad el grupo, ¿no? De la misma manera que el filtro, a trabajar, digamos. Fíjense que todos los contactos que yo elijo tienen ese cargo cargado, ¿no? Son todos técnicos. No, ninguno cambia porque esa fue la condición del filtro que ahora se convirtió en un grupo. ¿No? Por eso es que tenemos esa opción desde el filtro. Y después lo que tenemos son grupos de empresas, ¿no? Que es este otro icono que está acá a la izquierda. Es la otra opción que tenemos acá en este listado, grupos de empresas. Acá también, ¿no? Si vamos en general, tenemos acá grupos de empresas. Y esto, digamos, bueno, cuando ingresamos tenemos el listado de los grupos de empresas que tenemos creados. Yo en este caso no tengo ningún grupo de empresas. Podemos dar de alta uno nuevo. La forma de trabajarlo es muy similar. Yo en este caso, digamos, vamos al nombre genérico, ¿no? Grupo de empresas, por ejemplo. Alguna descripción se le puede ingresar, alguna nota también. Si no queremos, no le cargamos nada. Este contacto no tiene permiso, justo vamos a... ingresamos con otro que tenga permiso. Este contacto, si no me equivoco, vamos a poder hacerlo. Eso volvemos acá. General, grupos de empresas, nuevo. Vamos a poner acá. Grupo de empresas. Este tampoco. Bueno, vamos a modificar los permisos primero porque no me está dejando. Vamos a sacar todos los permisos, como duda.
Ahí está. Sí, porque si no tengo permisos no vamos a poder grupos de empresas, con derecho nuevo, como una de más. La descripción, digamos, y nota, yo no estoy cargando nada porque no hace falta, ¿no? Después si cada uno quiere cargarle alguna descripción, alguna nota, lo pueden hacer, pero digamos que con el nombre solo es suficiente, ¿no? Lo demás no, lo pueden dejar como está. Entonces, en este caso, yo ahora sí lo veo conocido a Hernán, y estoy dando de alta un grupo que se llama Grupo de Empresas, y está vacío, no tengo nada. Entonces, lo mismo, yo puedo hacer botón derecho y agregar empresas. En este caso no son contactos, son empresas directamente. Canal A, Canal B, Empresa A, por ejemplo. Selecciono las que yo quiera, ¿no? Lo puedo agregar de esta manera o directamente desde el módulo de empresas, ¿no? Me voy acá, vuelvo acá a empresas y selecciono, ¿no? Consultor acá, agregar a grupo. En este caso indico que es para un grupo de empresas. Busco ese grupo, selecciono, ¿no? Las voy agregando las que yo quiera. Agregar a grupo, empresas, busco y las selecciono. Entonces, digamos, la forma de trabajar va a ser muy similar. Yo podría ingresar de nuevo, ¿no? A grupos de empresas. Está por acá, ver cuáles son las empresas que tiene ese grupo, ver las actividades pendientes de todos los contactos, porque en este caso no estoy diferenciando por un contacto o por otro, van a ser todos los contactos de esas empresas, o el historial, ¿no? Que se haya trabajado con esas empresas, o las notas, ¿no? Que se vayan trabajando, y además yo puedo utilizar ese grupo de empresas como filtro, ¿no? Puedo seleccionar el grupo de empresas, hacer la búsqueda, y vamos a ver solamente las empresas que pertenecen a ese grupo. En pantalla, ¿no? Entonces, cuando voy a los contactos, va a pasar lo mismo. Ya tengo un filtro, vamos a sacar esto. Todos los contactos. Acá va a pasar lo mismo. Voy a ver solamente contactos que pertenecen a las empresas de ese grupo. Si me voy, por ejemplo, a facturación, ponemos acá fecha de emisión de todos los días, voy a ver solamente facturas de empresas que pertenecen a ese grupo. ¿No? Estoy viendo solamente 35 porque tengo este grupo que está trabajando. Si yo lo elimino, que hago de nuevo la búsqueda de facturas, vamos a ver que ahora tengo 253, porque ahora ya no está filtrando por ese dato, no por ese grupo. Y bueno, de estas maneras podemos trabajar, ¿no? Con los filtros o con los grupos de empresas o grupos de contactos, para de alguna manera trabajar solamente con un sector, digamos, de los datos que tenemos en táctica, ¿no? Que podamos de alguna manera segmentar la información y trabajar solamente con ese grupo de contactos o de empresas, o con los filtros que estemos trabajando. Siempre teniendo en cuenta que nosotros, si cerramos sesión y volvemos a ingresar, ya no van a estar trabajando, no vamos a tener que volver a ingresarlo. Pero básicamente, digamos, la forma de trabajarlos y configurarlos es esta, digamos, no es muy complicado, ¿no? Es bastante sencillo, y nos puede ser bastante útil, ¿no? Dependiendo de cómo lo utilicemos o de cómo lo necesitemos, ¿no? También podemos dar de alta la cantidad que queramos, ¿no? Después los podemos editar, los podemos eliminar, esto es totalmente libre. Así que bueno, con esto básicamente tendríamos dado el curso de filtros y grupos. No sé si hasta acá hay alguna duda con lo que vimos o algo que quieran consultar. ¿Estamos bien? Bueno, ahí tengo una consulta de Alejandro. Me decías, por ejemplo, si tenés varios contactos de cada empresa que pertenece a un grupo, digamos, envías el correo al grupo. Claro, digamos, me decís si todos los contactos reciben el correo. Sí, digamos que el correo siempre es para los contactos de las empresas, ¿no? Yo si, por ejemplo, vamos a agregar algún grupo de contactos, gerentes de sistema, ¿no? Aplico este grupo para como filtro, ¿no? Hago la búsqueda, tengo solamente 40 empresas, no de todas las que tenía. Y ahora si voy a contactos, hago la búsqueda, tengo 43 porque son todos los contactos que pertenecen al grupo de gerentes de sistemas. Cuando yo haga el envío de correo masivo, para todo este listado, para lo que yo quiera, van a ser siempre para los contactos que estén en esos grupos, ¿no? Digamos, si por ejemplo, se armás un grupo donde se incluye de la empresa A solamente este contacto, cuando hagas el correo masivo va a ser solamente para Marianela Fernández de la empresa A. A lo mejor la empresa A, vamos a sacar este filtro, fíjate que tiene un montón de contactos, ¿no? Pero cuando el grupo a lo mejor contiene solamente este contacto o contiene solamente estos tres o estos cuatro, y vos lo aplicás como un filtro y después haces el correo masivo, va a ser solamente para los contactos que pertenezcan a ese grupo. Si es un grupo de empresas, por ejemplo, va a ser para todos los contactos de esa empresa,
¿no? Porque el grupo de empresas agrupa todos los contactos de las empresas que se elijan. Si es un grupo de contactos, ahí va a ser solamente los contactos que estén agregados al grupo, ¿no? Si está agregada solamente Florencia, el correo va a ser solamente para Florencia, de la empresa, ¿no? Y de otra empresa va a ser solamente para los contactos que estén en ese grupo. ¿Está bien? Siempre, digamos, depende de los contactos que se toman. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Estamos bien? Bueno, entonces con esto ya tendríamos dado este curso. Siempre tengan en cuenta que estas cosas las pueden probar en la base demo tranquilamente, digamos, en la base demo justamente para probar cosas. Y en la base real, digamos, en la base en la que ustedes estén trabajando, también lo pueden probar sin problema, porque el filtro no les va, digamos, a cargar datos, no les va a borrar nada. El filtro simplemente es para ver o no ver determinada información. Por eso que si están haciendo un filtro y se equivocan, lo pueden eliminar y hacer de nuevo. No, digamos, con el filtro no hay mucho problema. Sí tengan en cuenta, a lo mejor, si están buscando información y no la encuentran, revisar primero que no haya un filtro trabajando, ¿no? Porque muchas veces puede pasar que estamos buscando una empresa y no figura, o estamos buscando una factura y no está, y es porque tenemos un filtro que está trabajando, ¿no? Por eso es que muchas veces podemos ver acá abajo de todo que tenemos filtros, tenemos grupos de contactos, grupos de empresas, y ver si hay alguno seleccionado, ¿no? Porque si tenemos alguno seleccionado, quiere decir que está trabajando. Acá lo podemos eliminar y listo, ¿no? Ya volvemos todas las empresas como las veíamos en un principio. Así que bueno, listo, con esto ya tenemos un curso dado. Y bueno, que tengan buenos días. Hasta luego.